Humor quirúrgico, de verdad que sí, señores, las tribulaciones que pasan estas operadas. Hoy tenemos aquí está, oye, como se ha divertido nuestro invitado hoy, no solamente con la Blancanieve afrocubana, sino también ahora con las operadas, Omar Germenos, que nos visita en el día de hoy. Gracias, muchachos. ¿Eran operadas? Eran operadas, sí. Yo les veía naturalitas, les veía un toque exagerado, pero lo demás se viene. Sí, por ahí te las encuentro peores, ¿eh? Oye, Germenos está visitando a los señores, porque no solamente actor y conductor y estrella de Telemundo en la actualidad, sino también con unas inquietudes teatrales impresionantes. Estás ahora preparando, a punto de estrenar una obra en el microteatro. Así es, el jueves 23 de mayo se estrena el microteatro. Bueno, se estrena la nueva temporada, que ahora tiene otra temática. Pero disculpa, perdona que te interrumpa. Por favor. Me están informando ahora que no puedo dejarte dar la información. Ya. Que te la tienes que ganar. Me la tengo que ganar. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el turismo de aventura que siempre tiene el programa. Vamos a ver. Señores, una de las estrellas indiscutibles de un programa muy recordado y que hoy conforma su economía, que es el Blablazo. ¿Sigue cobrando los royalties del Blablazo? Gracias por recordarme que no cobré un solo año, pero ¿no? Voy a meter un abogado pronto. Creo que lo repiten más de lo que salieron al aire, ¿no? Definitivamente así fue, sí. Aquí está con nosotros en el canal una de las estrellas que trabajaba contigo, Pepe Locuaz. Ajá. El Filipo. Sí, bueno, Pepe quedó borracho en su casa, nunca lo pudo superar, pero Filipo sigue adelante. Señores, Omar Germenos se tiene que ganar la publicidad que le va a hacer una obra de teatro dirigida por Urdaneta, donde interviene su esposa, la actriz Gloria Peralta. Ajá. Se la tiene que ganar con estas preguntas, preguntas que el público la va a responder. Venga. Un poquitico es una trivia para medir los niveles de actualidad que tienes con respecto a la vida aquí en Miami. La primera pregunta, querido Germeno, ¿cuánto cuesta la libra de yuca en la actualidad en los supermercados? Aproximadamente la yuca en el supermercado orgánico, que es un poco más caro, debe de costar $3.20 la libra. No, pero yo te estoy hablando del normal. El normal, 1.90. Vamos a ver qué dice el público, a ver. La libra de yuca cuesta 99 centavos. Y a mí me encanta la yuca. Mira quién es. He vivido engañado todos estos años. 99, ponchó la primera. Quiero decir que por cada respuesta correcta acumulas 20 segundos. Aquí, así que ya, mira, este no es el novio de nadie. Sí. Terminó agarrando la yuca. Vamos con otra para Germenos. A ver. Venga. Si de verdad que... Precio de la gasolina regular en este momento, ahora. Regular en este momento, 3.85. Vamos a ver qué dice el público. Se frizó, pero yo leí su pensamiento porque estamos en alta definición. Vamos otra vez. ¿Ya se animó? Vamos a ver. Sí. Ponme la imagen que yo leo la respuesta porque estamos en alta definición. 3.57 dice. 3.57. Sí, no, se ve muy bien. Es alta definición. ¿Cuánto dije yo? Tú dijiste 3.80 y pico, pero yo te voy a dar como es que le pongo la super. Como correcta, se la doy. Aquí tiene 20 segundos ya. Gracias. Voy para la otra. Venga. Dice, ¿qué es lo que se pone en la mesa? Se corta, pero no se come. Se pone en la mesa, se corta, pero no se come. Pero no se come. ¿Qué cosa es esto? La mantequilla. La mantequilla. Vamos a ver qué dice el público frisado. La gasolina regular está a 3.57, imagínate. Yo no tengo para pagarse allá. ¡Oye, sácame el flaco este! Usted no va al teatro, eso lo tengo claro. Póngame al otro. ¡Salió la gasolina! Es verdad que sí, oye, voy otra vez. A ver si me pueden tirar otra vez la respuesta. ¿Eh? A ver si con ponerme una imagen frisada leo el pensamiento. Adelante. Voy. Juego de cartas. Juego de cartas. ¿Y quién pone un juego de cartas en la mesa? No entiendo. Bueno, dice la pregunta, ¿qué es lo que se pone en la mesa? Se corta, pero no se come. Es que yo siempre ando comiendo. Bueno, me gané 20 segundos, ¿no? Señores, tienes 20 segundos para hablar. Yo te voy a regalar 40. Oye. Así que, microteatro, la dirige Orlando Urdaneta la obra. Dirige Orlando Urdaneta, actuamos su servidor Omar Germenos, mi esposa Gloria Peralta, gran actriz también. Se llama Algo Sexual. Algo sexual. ¿Dónde van a estar en los contenedores? En los contenedores del Centro Cultural Español a partir del 23 de mayo, que es jueves. Jueves, viernes, sábado y domingo hasta el 23 de junio. Un lugar precioso. Además, unos contenedores que están muy bien acondicionados. Ya tienen aire acondicionado, sí. Ya está. Porque hace un año se hizo en esa temporada anterior, uh-huh. Y era un poco más rústico el asunto. Así que está muy agradable ahora. Nueve obras que pueden ver de 15 minutos, $5 cada obra. ¿Cuántos segundos me quedan? Ya, yo creo que ya. Perfecto. Señores, quiero que le manden. Y no se vale tocar. Mándale un beso a Rachel.
¿Se lo mando o se lo doy? Se lo das. Vale. De mi parte, Omar, vale. Gracias por esta visita, señores. Muchas gracias. De profesión sastre, ¿cómo está el corte de Santorio Michi? ¿Sí? Te tienes que parar un poco así cuando te midieron, cuando, sí. Como te parabas, cuando te midieron. Ah, ahí está perfecto. ¡Qué arañazo me dio, hermano! Vamos con la vida.